venia, presidente. Adelante. Don Otto Granados, para nosotros ha sido una muy triste manera de desperdiciar una gran reforma educativa. En México, de acuerdo con los estudios constitucionales comparados, el artículo tercero constitucional ha experimentado 10 modificaciones en los últimos 100 años. Un hito en estas transformaciones radica en el reconocimiento puntual del derecho a la educación. Si bien el texto original de 1917 iniciaba diciendo la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, con la modificación de 1993 se explicita que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Además de ello, se promulga la educación secundaria como obligatoria y posteriormente se extiende esta característica a la educación preescolar en el 2002 y en el 2012 a la educación media superior, alcanzando así ya 15 años de educación obligatoria. Resulta interesante que a lo largo de casi un siglo se han hecho varias modificaciones jurídicas al artículo, pero no se ha abordado de forma explícita, o no se había abordado de forma explícita, el tema de la calidad de la educación, ni se habían dado garantías para alcanzar su cumplimiento, como sucedió con la más reciente reforma de 2013. Esta reforma al artículo tercero, en el marco de la más reciente reforma educativa en el país, plantea el derecho a una educación de calidad, mediante un nuevo esquema de autonomía por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Pública. Esta calidad educativa se iniciaría a medir a partir de los siguientes ejes: materiales y métodos educativos, organización escolar, infraestructura educativa, idoneidad de docentes y directivos, y finalmente la evaluación y mejora de la educación. Entre otras, la idoneidad de docentes y directivos, cuya garantía se define con la creación del servicio profesional docente y el requerimiento del ingreso a la función docente por concurso, ha sido atacada fuertemente por una parte del gremio magisterial, acusando una persecución a través de la evaluación periódica de sus aptitudes y desempeño. El gobierno partió de recuperar la rectoría de la educación, aunque aún no la ha recobrado totalmente, sobre todo a nivel estatal. El proceso no fue el idóneo, pero era el que se podía llevar a cabo ante una rectoría de la educación que por muchos años se dejó en manos de algunos grupos del poder del magisterio. Aún hay aspectos pendientes de la reforma educativa y podemos al menos mencionar tres. Primero, la necesidad de abrir y operar real y eficientemente los consejos de participación social en la educación para que sean verdaderos espacios colaborativos que ayuden a resolver los retos presentados en las escuelas. Y uno de ellos, por ejemplo, es la enseñanza del inglés, donde México obtuvo en el 2014 apenas el lugar 39 de 63 países evaluados en el dominio de dicha lengua. Dos, la falta de vinculación entre los resultados arrojados por la evaluación docente y la evaluación del alumno, con acciones y compromisos dirigidos a la preparación y el aprendizaje de estos dos importantes actores. Una gran omisión de la autoridad educativa fue la falta de comunicación con los maestros, más allá de las cúpulas magisteriales, pues no existen medios para que los maestros sobrepasen los controles sindicales y la profunda estructura burocrática vertical. Y tercero, finalmente, es necesario profundizar el concepto antropológico de que el estudiante, niño, joven o adulto, es el verdadero centro y fin de la educación. Ello parece obvio, pero en ocasiones para el gobierno y las cúpulas gremiales, el docente es quien ocupa dicho lugar. Y por otro lado, para los padres de familia, la calificación y el tiempo que pasan sus hijos en la escuela, y no el aprendizaje y la formación integral humana, son apreciados como los fines del proceso en sí mismos. Es precisamente por ello que hoy, señor secretario, queremos saber lo siguiente en el marco del final de un sexenio marcado por la reforma educativa de 2013. ¿Cuál es la evolución y cuáles son los cambios en el logro de los aprendizajes de los alumnos de educación básica en pruebas nacionales e internacionales de México a partir de esta reforma? ¿Cuáles han sido los avances según la evaluación del servicio profesional docente? ¿Y qué logros se han tenido en estos años en materia de mejora de la enseñanza? ¿Por qué sigue habiendo quejas de maestras y maestros acerca de que las evaluaciones para el ingreso al servicio profesional docente sigue teniendo vicios como favoritismo y control de plazas por parte del gobierno y las cúpulas sindicales? Y finalmente, ante los logros y desafíos aún pendientes en materia educativa en México, ¿cuál entonces debe ser la reforma educativa necesaria para nuestro país? Es cuanto, presidente. Gracias. Para dar respuesta tiene la palabra el secretario Otto Granados Roldán, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado Robledo. Desde los años
desde finales de los años 70 y principios de los años 80, ha habido en el mundo aproximadamente 450 procesos en distintos países de cambios, transformaciones, reformas con muy distintas dimensiones, características, peculiaridades, y todas ellas suelen agruparse en dos grandes clasificaciones. La primera de ellas son las reformas llamadas de ingreso o de acceso, que tienden esencialmente hacia la cobertura, es decir, poder brindar escolaridad a países, digamos, de desarrollo emergente o de desarrollo temprano, en donde ese es justamente el objetivo central. Las otras son las llamadas reformas sistémicas o estructurales, que son mucho más complejas porque van dirigidas ciertamente, como lo mencionó el diputado Robledo, a los temas de calidad. En este sentido, lo que México hizo a lo largo del siglo pasado, y es un esfuerzo que el Estado mexicano hizo, fue construir un sistema educativo nacional, uno de los 10 más grandes del mundo, que puede, pienso yo, con legítima certidumbre, mostrarse el país orgulloso de lo que se logró en esas varias décadas desde 1921, en que fue creada la Secretaría de Educación Pública. Lo otro es más complicado, porque esta reforma o cualquier proceso de cambio se enfrenta ahora a un entorno muy distinto al que teníamos en el siglo XXI, con una globalización tecnológica, con una economía abierta, en fin, con una estructura económica, social, cultural y urbana muchísimo más diversa y sofisticada que la que teníamos antiguamente. Nada más piensen en el dato que supone la distribución de escuelas en un país que hace 80 años tenía 3 grandes zonas metropolitanas y ahora tiene 59, en donde vive o vivimos más del 80% de la población. Por lo tanto, ese es justamente la esencia o el sentido de una reforma de esta naturaleza. ¿Qué datos, qué resultados podemos ver? Voy a referirme exclusivamente o centralmente a aquellos que tienen que ver con las pruebas del Plan Nacional de los Aprendizajes, porque ahí está justamente la parte más importante, que es cómo mejoran los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. Como ustedes saben, hay dos modalidades en esta prueba, una que se llama Planea del Sistema Educativo Nacional, que es muestral, se escoge un cierto número de escuelas, 4.000, 5.000, esa la hace básicamente el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La otra, que se llama la Encuesta del Logro de Centros Escolares Planea Escuelas, que la hace la Secretaría de Educación Pública, es una modalidad censal por escuela, o sea, llega a todas las escuelas, pero muestral por alumnos dentro de cada uno de los centros de trabajo. Ciertamente, es un tipo de prueba parecida a la que existe en otros países, mencioné el caso de Chile, Colombia, Uruguay, otros más. Hasta ahora, como decía yo, me parece a mí que es muy importante el poder advertir que en la prueba 2015 comparada con 2017, hubo ya 11 estados que incrementaron sus puntajes promedio. Sonora, por ejemplo, en 29 puntos, Colima en 14, Coahuila en 13, Sinaloa en 13, Campeche en 11, San Luis Potosí en 10 y así otros sucesivamente. Pero lo interesante, diputado, en este caso, como en el caso de matemáticas, fue que algunos estados perdieron o bajaron de puntaje de manera importante, y no son los estados típicamente, digamos, con altos niveles de rezago socioeconómico como los del sur sureste del país, sino estados que venían con un cierto tren de crecimiento. Por ejemplo, el que más bajó en Planea fue Tamaulipas, perdió 28 puntos, Zacatecas, Yucatán, Aguascalientes, lamento decirlo, y en el caso de matemáticas hubo 18 que también subieron, que fueron Sonora, Coahuila, San Luis, Campeche, Sinaloa, la Ciudad de México, Nayarit, Chihuahua, Jalisco y otros más, y otros que bajaron de manera también considerable, Tamaulipas igualmente, Zacatecas, Tabasco, Yucatán, leída la tabla de abajo hacia arriba. ¿Qué nos dice esto, diputado? Nos dice que al final del día la gran oportunidad, el área de oportunidad que ha abierto este proceso de cambio y de transformación, es que nos hagamos todos corresponsables de ello. No solamente los maestros, no solamente las autoridades educativas federales, no solamente quienes de una u otra forma intervienen, como es el caso de ustedes en la parte presupuestal, sino que nos parece que necesitamos, como parte de esa construcción de nueva gobernanza, un compromiso mucho mayor por parte de los gobiernos estatales para poder trabajar, diseñar procesos de intervención de política pública educativa que puedan levantar a todos estos estados que hoy están rezagados. Y termino. Una de las
PISA y Planea no son pruebas técnicamente comparables, son distintas, pero sí hay un elemento en el cual puede hacerse una analogía. En ambos casos, lo importante es marcar una tendencia. En la medida en que esa tendencia se sostenga en el tiempo, veremos resultados a nivel estatal mucho más rápidos y mucho más positivos de los que los vamos a ver a nivel nacional. Gracias. El diputado Robledo Leal, para formular su réplica, hasta por 2 minutos. Gracias, don Otto. México, según el Foro Económico Mundial, se ubica en el lugar 108 de 137 países según su calidad educativa. Estamos por debajo de Costa Rica, de Jamaica, de Chile, de Trinidad y Tobago. Los días 14 y 15 de junio del 17, una prueba llamada Evaluación de Logro o Prueba del CEN se aplicó a cerca de 130 mil alumnos en tercer grado de secundaria en 3.400 escuelas aproximadamente en las 32 entidades federativas. Los resultados obtenidos permitieron presentar estadísticas a nivel nacional de 29 entidades federativas y por tipo de escuelas: secundarias comunitarias, telesecundarias, secundarias generales, públicas, secundarias técnicas públicas y también secundarias privadas. Estos resultados del 17, son del 17 del año pasado, muestran que el 33.8% de los alumnos del tercer grado de secundaria alcanzó apenas el nivel 1 de logro, que es insuficiente en lenguaje y comunicación, y que solamente el 26% tuvo niveles de logro satisfactorio o sobresaliente en esta parte del lenguaje y comunicación. Y en cuanto al dominio de matemáticas, el 65% de los alumnos de tercero y secundario tuvo un nivel de logro insuficiente, y solo el 13% alcanzó los niveles más altos. Esto, señor secretario, no puede ser por ningún motivo digno de llamarse buenos resultados. No son avances en ningún sentido y reflejan el paso de una serie de malas decisiones que van desde las presupuestales hasta las perversas al destinar en un momento de la Secretaría de Educación Pública miles de millones de pesos a la promoción personal del secretario en turno, que a lo verdaderamente vital para la educación en el país, que son la revisión de los métodos de enseñanza, la mejor preparación del cuerpo docente y el debido equipamiento de las escuelas del país, donde si no fuera por las cuotas de los padres de familia, en algunas de ellas no habría ni hojas para los exámenes de todos ellos. En particular, con una enorme responsabilidad al haber conseguido avances importantísimos en materia educativa y a nivel constitucional y de leyes en nuestro país, no podemos sino expresar nuestra decepción del esfuerzo que muchos de nosotros, padres de familia, sí, presidenta, maestras y maestros, directivos, académicos, investigadores y autoridades educativas en general le dimos a este gobierno para no poder hacer nada de gran mérito con ellos. Señor secretario, ¿qué manera de desperdiciar esta reforma educativa? Gracias, presidente.